1999-2000, fue donde las barberías empezaron a tomar tendencia por las barberías de Colombia, Manhattan, todas las barberías empezaron a tomar esa tendencia, pues como de que la barbería del hombre, ¿cierto? Y fue donde se empezaron a separar las barberías de las peluquerías, que se llamaba, primero era peluquería unisex, ya se empezaron a tomar barberías. El barbero es solamente el 10% de lo que da como ser humano. El otro 90% lo tiene escondido. La atención, el servicio, la forma de ser, la forma de tratar a las personas, el servicio al cliente, cómo llega el cliente y yo lo recibo con amor, todo con amor. Digo que la palabra amor es el significado de un buen barbero. Yo veía la televisión y yo decía, qué rico, cuando veía los partidos, yo decía, bueno, qué rico motilar gente de la televisión, futbolistas. Yo quiero motilar futbolistas. Ese fue mi pensamiento. Yo quiero atender futbolistas, yo quiero entrar en el medio de la televisión. Quiero estar detrás de la televisión. Como le digo, es un anhelo del corazón. Lo anhelé hasta que llegó el día. Y comenzó la tarea de que Montro, por medio de uno de los arqueros del Nacional, me brindó la oportunidad de entrar al Nacional y empecé a cortarle cabello a celebridades. Ya todas las celebridades querían cortarse cabello conmigo. Yo elijo peluquearme con Montro porque es un peluquero profesional, con mucho estilo, que se adecúa a cada corte que uno quiere, y más que un peluquero, es un amigo. Desde que estoy aquí en Atlético Nacional, los conocí, estoy con ellos desde ese entonces, me ha gustado el trato, me ha gustado los cortes que me han hecho y cómo me han tratado, entonces por eso los prefiero y siempre estoy con ellos. Un abrazo. Bueno, ya llevamos alrededor de 5 años que he tenido la oportunidad de motilarme con él, una persona profesional, una persona que estudia sobre el tema y pues bueno, obviamente aquí tenemos los resultados, tengo mucha confianza con él. Realmente es un gran profesional, estoy muy complacido de hacer parte de lo que ha sido la carrera de él y obviamente pues nos permita que sea por mucho tiempo más. Una vez un barbero me dijo, Víctor, yo te quiero superar, y yo simplemente le dije, parce, ¿para qué me vas a superar? Y yo constantemente me estoy autosuperando, entonces siempre vas a estar detrás de mí. Entonces yo le dije, hermano, supérate a ti mismo. Esa es la única forma. Si vos vas intentando superarme a mí, yo nunca me vas a superar porque yo me autosupero siempre. Entonces yo le dije, hermano, supérate a ti mismo. Y es el consejo que yo les doy a todos. Supérense a sí mismo, no superen a los demás. Supérense a sí mismo en cómo, en tener un buen establecimiento público. Que si no tienen dinero para montar las mejores barberías, pero por lo menos atiendan bien a los clientes. Que dentro de esos clientes habrá un pulmón financiero que los va a apoyar y les va a decir, yo creo en ti y voy a apoyar tu proyecto. Los grandes piensan, yo no voy a ganar dinero, yo no voy a pensar como un mendigo, yo voy a pensar como un profesional, voy a ganarme ese cliente. Porque yo sé que ese cliente no solo me va a pagar el corte, sino que me va a traer toda la familia, me va a recomendar.